Cafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Mafer. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Este miércoles 10 de marzo del 2021. Un miércoles realmente de mucho frío, de mucho vértigo de hielo, diría yo, por decir de alguna manera. Nosotros seguimos en este marzo, mes de la mujer. Para eso hemos convocado a dos mujeres para conversar esta noche de temas importantes. Tenemos como invitadas a Alexandra Peralta. Ella es ex candidata a la vicepresidencia de la República por Democracia Sí, y también a Sofía Merino, también ex candidata a la vicepresidencia de la República por Avanza. Les agradezco por aceptar este diálogo, por aceptar este conversatorio, y para comenzar quisiera preguntarles, tras saludarlas, ¿cómo conmemoraron ustedes el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Vayamos con Alexandra, buenas noches. Bueno, creo que es importante poder recordarle a la ciudadanía y a toda la audiencia que no es un día precisamente para que las mujeres reciban flores o que reciban regalos y todo eso, es un día de reivindicación de los derechos de la mujer que bien golpeados han sido, que nosotros en el país vivimos siendo afectados todavía por una sociedad patriarcal, por un manejo inequitativo de la participación de nosotras en todos los estamentos, ¿no? Creo que quien más puede hablar del tema de violencia, incluso política, es Sofía, quien lo ha vivido, y lo lamentamos y nos solidarizamos con eso. Creo que para nosotros, y quiero decírtelo, el que estemos juntas como mujeres sin banderías políticas, es más bien no un proceso para que la ciudadanía vea y decía, ah, las mujeres somos las poderosas. No, en realidad es una forma de identificarnos con lo que el país quiere, un proceso de unidad, un proceso de demostrar que es posible los acuerdos. Alexandra, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ahora vamos un poco ambientando. Saludo nuevamente a Sofía Merino, ex candidata a la vicepresidencia de la República por Avanza. El regalo que le dio el señor Isidro Romero, bastante grosero. Sofía, buenas noches. Bajo ningún concepto un regalo, querido amigo. Yo primero saludar a Alexandra, un honor poder estar junto a ti desde varias semanas ya y compartir contigo, Alexandra. Es un honor realmente caminar con una mujer tan inteligente, tan preparada y sobre todo con tanta convicción de servicio. Nuevamente, ningún regalo. Yo acepté, decidí ser binomio de Isidro Romero porque yo creo en un trabajo en conjunto, tanto de los hombres como de las mujeres. Acepté ser su binomio también porque teníamos un modelo de gestión y una construcción de visión de país hacia la dinamización de la economía, hacia las oportunidades y desarrollo económico, con 8 motores de desarrollo económico. Por eso acepté ser y la invitación de él mismo para ser el binomio. Bajo ningún concepto las mujeres estamos en política ni para hacer decoración ni para ser invisibilizadas, peor aún para ser maltratadas. Así que yo el 8 de marzo, un día tan especial, para, no solo para las mujeres, sino para todas las sociedades, las distintas sociedades, por los avances en la reivindicación de los derechos que tenemos, lo recibí con un informe de la Defensoría del Pueblo, en donde hacía directamente la denuncia por el caso de violencia política que yo recibí de parte de mi binomio. Así que yo creo que esto sirve. Más allá de hablar de avances, voy a hablar de precedente, porque es importante dejar un precedente con cualquier tipo de violencia ante una mujer. Las mujeres recibimos violencia en nuestros lugares de trabajo, en las calles, muchas veces en nuestros hogares y también en la política, y esto es un ejemplo. Así que lo que se buscó es dejar un precedente, y es un precedente para que las que vienen atrás, las siguientes generaciones, no vuelvan a pasar por este tipo de violencia política.
yo decía, entre comillas, el regalo, Sofía, ¿sí? Entre comillas. Entiendo. Bueno, vayamos un poquito al tema electoral para luego ir a la iniciativa que ustedes suscribieron el día de ayer. ¿Cómo recibieron los resultados ustedes? ¿Qué ustedes esperaban en el fondo, Alexandra? ¿Un mejor desempeño electoral, una mejor respuesta electoral de Democracia Sí, con Gustavo Larrea como candidato a la presidencia y usted, Alexandra Peralta, como candidata a la vicepresidencia? ¿Cómo recibieron esos resultados? Bueno, creo que la carrera política es una carrera de aprendizaje. Hoy estás en una posición y mañana puede cambiarse y transformarse de manera drástica, es decir, un 360. No es unos resultados que tú esperabas, sin embargo, evidencia una vez más que el país está arrastrado por una corriente de demagogia en la que no caemos aquellos que somos serios. Nuestras propuestas, al igual que creo, como lo dijo Sofía, son propuestas que van encaminadas a hacer del país un país en el que queremos vivir, un país transformado, un país en desarrollo, un país productivo. Pero la gente prefirió la oferta de la demagogia, la oferta que era el que más recursos tenía, se volvió una campaña política de más que de propuestas, una campaña de baratillo de ofertas. Entonces, en eso evidentemente era como esperar ese resultado, pero creo que la política no es solamente una política electoral. Esto nos permite entender de que nosotros somos seres políticos y que esto nos permite continuar también en la lucha y seguir identificando todos esos puntos y lugares a donde debemos incurrir nosotros, no solo como mujeres, sino como ciudadanos dispuestos a servir, a hacer que las cosas ocurran. Correcto. Le digo a Sofía, invirtiendo las palabras del señor Romero, usted es joven, tiene ambiciones, ¿y eso significa que va a seguir la política? Por supuesto que sí, hay que mantenernos y hay que seguir. Es necesario que personas con convicción de servicio nos mantengamos en este camino. Obviamente hay momentos duros, obviamente hay tropiezos, pero esto nos dará más fuertes y más resilientes para seguir adelante. Y más allá de si yo participo o no, siempre seguiré trabajando, impulsando para que otras y otros participen en política, para formando nuevas generaciones para que participen en política. Y siempre lo digo, hacer política no es solamente estar en una papeleta o afiliarse a un partido político. Hacer política es servir a la comunidad y yo lo haré desde cualquier sector de donde me encuentre, ciudadano, político, académico, profesional, donde sea, yo trabajaré por el país. Sí, porque está confirmado que todos los seres humanos somos animales políticos, ¿verdad? Así es. No necesariamente, como dice Sofía, para estar en una papeleta y buscar llegar a una designación determinada. Estamos totalmente de acuerdo. Ustedes, viendo estos resultados electorales, viendo estas sospechas, estas dudas, estas denuncias de fraude electoral, todo eso, han decidido unirse cinco mujeres, ¿verdad? Cinco mujeres es candidatas a la vicepresidencia de la República. María Sara Gijón, de la Izquierda Democrática, Verónica Sevilla, que era candidata por Suma, y también Ana María Pesantes, de Construye Electroestructura. ¿Por qué solamente cinco, Alexandra? Yo sé que usted es de la iniciativa. ¿Por qué solo cinco? ¿Qué pasaron con las otras candidatas? Bueno, la iniciativa es conjunta. Realmente fue María Sara Gijón quien dio inicio a esta propuesta. Nosotros nos fuimos sumando. Sí hemos invitado a otras candidatas. Y en el caso de Virna Cedeño, que también fue convocada a estar participando, ella está viviendo hoy el proceso de la revisión de sus resultados electorales y por lo tanto prefirió estar ausente de esta participación. Pero nosotros sí avanzamos y no es una propuesta solamente de cinco. Hoy somos cinco mujeres que desde nuestras miradas vemos el país y tenemos una propuesta. También creemos, sin duda alguna, que nos constituimos en una tercera vía alternativa de lo que el país espera. Sin duda alguna, lo que hicimos fue algo inédito, no ha ocurrido en el Ecuador.
Tú ves que los partidos políticos no han podido unirse, pero descubrimos que siendo independientes podemos hacer lo que todas soñamos. Soñamos con un país diferente. Y ¿sabes qué? Es importante recalcar también el hecho de que nuestra unidad, que nuestro, viene desde la campaña mismo. Nosotros estuvimos juntas en algunas entrevistas, en algunos foros, en algunos debates, y siempre tuvimos una posición de mucha altura. Jamás fuimos agresivas entre nosotros, y en algún momento salió esta idea de que cuando alguna de nosotros ganara, llevaría las propuestas que teníamos a que sea un hecho y una realidad. Y como ninguna de nosotros quedamos entre las finalistas, porque los hombres siguieron en esta carrera, los hombre y hombre, entonces nosotros decidimos si el país tiene necesidades, el país hoy vive una crisis de falta de transparencia, de todos los problemas que hay, entonces es importante que nosotros nos unamos. Y nos unimos por eso, porque creemos que sí se puede hacer una política de manera diferente en el país. Estamos hablando de lo que ustedes hicieron, pero han venido madurando eso, como cuenta Alexandra, la carta abierta a los líderes, a los dirigentes políticos, a los partidos, a los movimientos y a la ciudadanía para trabajar por la gobernabilidad, por la democracia, la transparencia, la reactivación económica, los derechos de las mujeres y también eliminar la violencia. La violencia en todos ámbitos, en todo sentido, ¿verdad? Comencemos, por ejemplo, Sofía, en esta elección del 7 de febrero hubo una disparidad, una inequidad en el asunto de las listas, ¿verdad? Hubo solamente una mujer candidata a la presidencia de la República, Ximena Peña, y en las otras listas íbamos viendo igual no había equidad. Entonces, ¿cómo comenzamos esa equidad y esa unidad en la diversidad que ustedes han comenzado a llevar a cabo desde ayer? Así es, y además vale recalcar que a la Asamblea Nacional han sido electas menos mujeres que otras elecciones, son alrededor de 80 hombres y 50 y pico mujeres, entonces esto también es importante recalcar. Mira, por más de todas las políticas públicas que se han creado, por más de las reformas en el Código de la Democracia, falta mucho más, y esto quiere decir que todavía tenemos mucho camino al andar. Las políticas públicas no son suficientes, es necesario tomar en cuenta algunas cosas. Primero, el pensamiento social, qué pasa en la sociedad. Tenemos que educar desde los más jóvenes, desde los más niños, a que vean a las mujeres en las tomas de decisiones más importantes del país. También es importante hablar de la misma formación de mujeres para que puedan participar en política. Cuando hablaba de políticas públicas, sabemos que en la reforma del Código a la Democracia se habla que se irá incrementando paulatinamente. En esta elección fue el 15% de mujeres que encabezan listas. Las próximas elecciones me parece que será el 35% y en el 2025 50%. Yo me pregunto por qué tiene que ser paulatino, por qué no puede ser una ley que desde ya obligue a que el 50% de las mujeres encabecemos listas. Pero también aquí hay algo muy importante, la corresponsabilidad que tenemos nosotras como candidatas y políticas. No solo es una cuestión de ley y no solo es una cuestión de una decisión de partido político en la participación de las mujeres, sino que tiene que existir propuestas, una construcción de visión de país y tenemos que ser pues políticas responsables, ¿no? Políticas que realmente propongamos algo al país. Y yo creo que este es un ejemplo de las cinco candidatas, por eso también nos hemos unido. Cada una ha generado propuestas en conjunto con su binomio, pero también propuestas en específico solas. Tenemos grandes, increíbles propuestas de Alexandra en temas de productividad, de mujer campesina y de agenda de mujer. María Sara Gijón tiene una agenda específica de mujer. Ana María Pesantes habla de la economía violeta. Verónica Sevilla tiene propuestas sobre turismo. Y en mi caso yo presenté una agenda social con 9 compromisos sociales. Entonces, esto quiere decir que el trabajo que nosotros hemos hecho en participación política como mujeres ha sido un trabajo responsable. Y esto sirve para que más mujeres se motiven a entrar en política. Y también es importante hablar de qué pasa con los partidos políticos. Hoy vivimos y tenemos varios partidos políticos. Somos, creo que, uno de los países con más movimientos y partidos políticos de Latinoamérica, lamentablemente, y la mayoría de estos son dirigidos por hombres. Hasta hace un año había una presidenta nacional de un partido político, hoy no existe ninguna presidenta nacional. Entonces, hay que trabajar también internamente en los partidos políticos por liderazgos y tomas de decisión. Yo digo,
hay que empoderarse de la política, ¿verdad? Uh-huh. Y las mujeres siendo en el Ecuador más del 50% de la población. Pero empoderarse para estar adelante y no detrás, porque resulta que pueden estar en los partidos políticos, pero siempre van a la saga del pensamiento del líder, del caudillo, del dueño del partido. Sí. Eso hay que ir superando, Alexandra. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo, como dice Sofi, que es necesaria la participación de las mujeres, pero no en esa lucha de que nosotros somos mejores. Yo hacía un análisis y eso no es nada diferente. Yo soy madre de 6 hijos varones. Entonces, tengo una ventaja y es la ventaja de conocer de sus reacciones. Entonces, ellos siempre han demostrado, o sea, ese respeto a las mujeres, porque creo que lo vieron desde su casa. O sea, no hay allí ese machismo, no hay allí esa forma de maltrato, sino más bien el ejemplo que como madre les he podido dar. Entonces yo digo, hay una sola diferencia, puede que hayan otras, ¿no? Pero para mí particularmente, los hombres lo que tienen es más fuerza física, la mayoría, ¿no? Hay mujeres fuertes. Y en el caso de nosotros, lo que tenemos es un mayor grado de desarrollo de sensibilidad, ¿sí? Y si tú te das cuenta que si unimos esa fuerza y esa sensibilidad, nosotros no nos competimos, nos complementamos. No puede haber, por eso es que precisamente yo creo que es más difícil que los hombres puedan llegar a hacer acuerdos que las mujeres lo hagan. Porque para nosotros, cuando nosotros decimos que somos sensibles ante el dolor y la necesidad y la carencia de algo, lo decimos convencida y trabajamos para solucionarlo. Así somos nosotros. Ponga una mujer con recursos en sus manos y vas a tener menos violencia en un hogar. Ponga una mujer con recursos en sus manos y vas a poder erradicar la desnutrición infantil crónica que tiene, porque una mujer con recursos en su mano alimentará mejor a sus hijos, por decirte uno de los principios y cosas que hay que hacer. Entonces, estamos recapacitadas para poder hacerlo. Somos buenas administradoras, porque cuando tenemos recursos, hacemos alcanzar para todos. Entonces, te das cuenta que hay una serie de complementos que no han sido entendidos por la sociedad, porque hemos vivido en una sociedad que, insisto, no le da el valor aún a la mujer, en ninguno de los estamentos, ni en lo político, peor, en lo social, en lo económico, en el trabajo, en el gobierno, en todos lados, siempre. Yo no sé si a ti te ha pasado, Sofía, pero particularmente yo he trabajado en empresas donde, por ser mujer, en algunos casos ganaba menos que los hombres, y teníamos los mismos cargos gerenciales o de jefaturas en esa época. Entonces yo digo, ¿por qué? O sea, esto es una sociedad que hay que irla cambiando y nosotros debemos ganarnos ese espacio, demostrando precisamente esa coherencia, esa sensatez y ese talento para resolver los problemas que en este momento agudizan al país. Alexandra, justamente a propósito del mes de la mujer, ¿verdad? Ahora no es que el hombre y la mujer se pelean o se disputan, sino es un asunto complementario, es un asunto retributivo para llevar adelante una idea, en este caso, de país. Pero la mujer solita como tal no podría llevar adelante si no tiene un concepto, una ideología, una postura, una idea, ¿verdad? Por eso hablo de la diversidad. Ahora sí te pregunta, Sofía, ¿cómo llevar adelante estas ideas que ustedes plantean, por ejemplo, de la transparencia? ¿Cómo hacemos transparencia? Comenzando desde los resultados electorales del 7 de febrero. Así es, justamente en la carta abierta que nosotras hemos presentado el día de ayer, como primer punto tenemos la transparencia, justamente porque la única manera de salir adelante como país es confiando en los distintos sectores, en el político, el gobierno, en los sectores sociales también, ¿no? Lamentablemente esa confianza se ha perdido. Y como acabas de decir, las elecciones del 7 de febrero dejan muchas dudas, y no solo a nosotras como ex candidatas, sino a ciudadanos, a activistas, a representantes de la academia y a gremios. Desde el primero, que es el registro de votos en las urnas sin actas, no existieron muchas actas, se perdieron actas. Otras no contaban con las firmas de miembros de las juntas receptoras del voto. Han existido contradicciones entre el número de votos y las actas que fueron inscritas también, ¿no? Y igual con la contabilización en los datos finales. Entonces, estos temas de transparencia
de falta de transparencia han hecho que se generen varias dudas. Sin dejar de mencionar también que desde el inicio del proceso del electoral existieron muchas fallas, ¿no? Desde la inscripción de los binomios, de cómo fueron calificados, de qué pasó con la papeleta de los parlamentos andinos. Entonces, esto dejaba desconfianza no solo a nosotros como binomios o como candidatos, sino a la ciudadanía. Lo que nosotros hemos pedido, hemos exigido con los mismos artículos de la Constitución amparadas de las leyes, de las normas, es pues que se dé toda la transparencia a este proceso. ¿Para qué? Para que el próximo gobierno nacional pueda tener legitimidad, legalidad y gobernabilidad, que es lo más importante, ¿no? A eso iba Sofía. Si no hay esa legitimidad, hay esas dudas, esas sospechas, y hay también una Asamblea Nacional atomizada, ¿verdad? Eso va a generar a quien quiera que gane, va a generar problemas de gobernabilidad. Así es. Conocemos cómo son las mayorías móviles en la Asamblea, todo eso. ¿Cómo crees tú, Sofía, que debe esforzarse para que haya gobernabilidad en este país? Mira, para que exista gobernabilidad primero tiene que haber confianza, y para que exista confianza primero se tienen que transparentar todos los datos y la elección, ¿no? Para que sea legítima, número uno. Número dos, para que exista confianza se tiene que resolver las grandes problemáticas sociales de hoy por hoy los ecuatorianos: crisis económica, crisis en seguridad, crisis social y por supuesto que crisis política. Y ahí entra, además de la confianza, que nosotros tenemos que permitirnos una construcción colectiva, es decir, el siguiente gobierno nacional tiene que ser un trabajo de unificar. Nosotras hoy lo estamos haciendo como ciudadanas, como ejemplo de que se vea que podemos dejar de un lado ideologías, banderas políticas y distintos procesos por los que hayamos pasado, para que se pueda construir colectivamente. Y lo más indispensable es que el próximo gobierno nacional tiene que tener una verdadera visión de país con desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que pensar a largo plazo, ya no puede ser cortoplacista. Es importante también hacer un llamado a todas las contiendas electorales que han llegado, movimientos de la Asamblea Nacional, a que se permita el trabajo del gobierno nacional, ¿no? Tienen que fiscalizar, tienen que legislar, pero por supuesto tienen que empujar a que el país salga adelante. Sí, antes de salir al aire, Alexandra decía, aquí vamos con la camiseta amarillo, azul y rojo, decía, ¿verdad? Esa es la camiseta que vamos a poner. Con esa camiseta tricolor, Alexandra, ¿cómo hacer lo que ustedes plantean como un tercer punto, la reactivación económica y un asunto sostenible y sustentable? ¿Cómo hacerlo? Mira, una de las cosas que nosotros identificamos en medio de esto es que evidentemente no se puede continuar con la misma política económica que el país ha venido desarrollando. Nosotros tenemos que cambiar el modelo de producción, el modelo económico de producción. ¿Y por qué razón decimos esto? Porque la situación que vemos ahora, las propuestas de campaña, se han dedicado única y exclusivamente a un baratillo de ofertas, como decía, y en la práctica no estamos haciendo un planteamiento de cómo solucionar la crisis. La crisis que vivimos en este momento requiere un cambio y una transformación. Esa transformación, igual como lo decíamos en el momento de las propuestas de campaña, nosotros creemos que el Ecuador tiene que darle paso a la fuerza de lo que es un país eminentemente productivo agrícola. Y para plantear eso, tenemos que partir de conceptos claros. Cuando nosotros vemos que la economía del país desde los años 70 cambió de una política económica de producción agrícola a una política extractivista de exportaciones petroleras, lo que nos dimos cuenta es que dejamos de lado lo más importante que somos. Y es tan cierto esto de la importancia que si tú revisas las cifras de las exportaciones del año pasado de ingresos por petróleo, las cifras son, la verdad, no te animan mucho. Apenas 4.684 millones de dólares ingresaron por concepto de exportaciones petroleras. En cambio, cuando tú ves la cifra de exportaciones de todos los alimentos, de productos frescos, en eso incluimos café, cacao, camarón, frutas, madera y productos de la pesca y del mar, llegaron a 14.976 millones. O sea, esa cifra te hace ver que entre 4.600 y 14.976 millones hay una diferencia abismal. ¿En qué somos fuertes?
Somos fuertes en lo agrícola, en lo pecuario, en lo forestal y en la pesca. En eso somos. Un país que necesita dar desarrollo sustentable a esta economía. Por eso es que planteamos un modelo productivo sustentable que vaya alineado precisamente al medio ambiente y en donde el protagonismo sean las familias que luchan por la seguridad alimentaria. Un modelo compatible con los ecosistemas de cada región, su biodiversidad, con la cultura agraria, alimentaria y con los niveles de modernización técnicos de cada zona. Es decir, ahí está el futuro, de donde vamos a traer los dólares a este país para que solucione la crisis que hoy vivimos. Seguimos hablando de dos puntos más que ustedes plantean en su propuesta. El asunto de los derechos de las mujeres y de la no violencia, ¿verdad? Si hablamos de reactivación económica, de una economía y de políticas sociales y económicas y productivas sostenibles y sustentables, no podemos seguir hablando de esas violaciones a las mujeres, de esas desigualdades a las mujeres, sabiendo lo que estamos hablando ahora. Ustedes con grandes fortalezas, con grandes iniciativas planificadoras y prácticas en la vida diaria, ¿sí? ¿Cómo hacer que los derechos de las mujeres no sean una entelequia y que el presidente de la República no mande el 8 de marzo la economía violeta a pocos días, a pocas semanas de irse? O sea, ¿cómo entender esa cosa? Es exactamente como tú dices, no podemos tener un gobierno que de la noche a la mañana decida presentar una propuesta, una política pública o un plan integral sobre un tema que se requería hace mucho. Y además, donde existe otros temas mucho más importantes como el presupuesto para enfrentar la violencia hacia la mujer, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, un desgobierno, y hemos tenido por 4 años. El redujo de 5 millones a 800 mil dólares. Imagínate, y 5 millones... solo cuando recorres, cuando caminas y cuando golpeas puertas y ves las realidades de la mujer ecuatoriana, te das cuenta que esos 5 millones son totalmente ineficientes para toda la problemática que tenemos. Y más allá de los millones, hay que plantear lo siguiente. Primero, programas educativos para que nunca más se vea la violencia de una mujer con normalidad. Segundo, políticas públicas que realmente sean aplicables. Y si bien tenemos un COIP que habla de penas de 30 y más años en casos de femicidio, tenemos que replantear penas duras en violencia psicológica y en violencia económica también, que sucede muchas veces en los hogares, y violencia física. Tenemos que replantear una reforma también al código laboral para sanciones en lugares donde existan todavía brechas salariales. Y nuevamente tenemos que revisar las reformas del código de la democracia, que para mí van a paso lento, ¿no? Además de esto, es importante tener planes y programas que realmente trabajen en la autonomía económica de la mujer ecuatoriana. Muchas de nosotras somos madres solteras que tenemos que trabajar hoy en pandemia, ser profesoras y cuidar de nuestros niños. Lamentablemente hoy la pobreza tiene rostro de mujer, y la tiene porque las mujeres no podemos salir a trabajar porque tenemos que cuidar de nuestros niños. Cuando debería de existir, cuando un gobierno tiene la obligación, no solo gobierno, sino distintos sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Yo vengo de organizaciones de la sociedad civil, en donde te doy un ejemplo. Nosotros trabajamos con madres de niños con cáncer, y lo que buscamos es que estas madres que no tienen tiempo para trabajar porque están al cuidado de los niños, peor aún con un niño con una enfermedad catastrófica, pueda emprender. Pero eso lo hemos hecho como organización de la sociedad civil. No existen programas del gobierno nacional para que madres solteras, para que madres estén en la casa, puedan trabajar. Así que es indispensable generar planes de emprendimientos, planes de una visión de la mujer del campo, cómo puede salir adelante, planes integrales para que no existan brechas salariales, incentivos a las empresas que tengan en su nómina un porcentaje alto de mujeres. Es importante plantear esto, pero esto se lo tiene que hacer en una agenda integral hacia la mujer, y es lo que nosotros hemos decidido unificar. Muchas hemos tenido agendas y hemos unificado, y se entregará una agenda de género, esperemos, con apertura al siguiente gobierno, y no a la ciudadanía, que es lo importante, ¿no? Vamos a seguir trabajando sobre los derechos de las mujeres con distintas visiones. Como te comentaba, Alexandra tiene toda la experiencia de la mujer del campo, de la mujer empresaria.
Verónica, de la mujer que está en el sector turístico, Ana María, de la mujer que trabaja en comunicación, en eventos, en empresas, yo desde el sector social, y pues María Sara Gijón, que ha hecho una agenda general y que vamos a incluir todos estos temas para seguir trabajando. Por eso esta carta y esta unión es tan importante, porque esto no se termina con una propuesta de una carta abierta, sino que seguiremos trabajando en proponer al país desde la ciudadanía, en velar por que los planes de gobiernos, distintos planes de gobierno se cumplan, en ser veedoras ciudadanas para que las cosas en el país pasen. Sofía, sí, porque tenemos que tomar en cuenta, y vamos terminando, tenemos que tomar en cuenta que en esta pandemia, por ejemplo, quien ha sostenido es la mujer. Y quién es la víctima, la mujer, ¿verdad? Porque el grupo que mayor pérdida de puestos de trabajo ha sido es la mujer. Vamos terminando. Decía Alexandra, la segunda vuelta es del 11 de abril, si es que no se cambian las fechas. ¿Cuál va a ser la decisión de ustedes? Por favor, díganos en secreto, ¿cuál va a ser la decisión de ustedes? Así rapidísimo. Bueno, nosotros no nos estamos inclinando por ningún binomio. De hecho, nuestra propuesta va más allá de un proceso electoral. Esa es algo que queremos tenerlo, que la ciudadanía lo tenga claro. Nosotros... cada una estará en libertad de elegir, pero no va a haber de parte de nosotros un pronunciamiento para ninguno u otro candidato. Lo que sí creemos es que el país se debate en medio de una crisis que no puede seguirse la manejando como se la ha venido manejando hasta ahora, con mucha liviandad y con falta de credibilidad. Los procesos de cumplimiento de los planes de gobiernos, de quien quiera que sean, tienen que ser revisados, tienen que ser perseguidos, tienen que, nosotros decimos, persistir y no desistir hasta alcanzar cumplir con los objetivos. Porque mira lo que pasó en este momento. Tuviste el gobierno del presidente Moreno, su decisión fue renunciar a la Alianza País y lo que no quiero es que me voten. Al final el partido terminó expulsándolo. ¿Pero qué pasó durante los 4 años? Nadie vigiló el cumplimiento de los planes y entró con un plan de gobierno que no se cumplió y hemos vivido el peor de los gobiernos en estos 4 años, porque se ha agudizado la crisis de la corrupción, que ya venía de por sí. Entonces, quiero decirte que nuestra permanencia no es una permanencia por esto. Nosotros no estamos porque estamos buscando un cargo público. Es más, queremos decirte, y para que lo sepan cualquiera de los candidatos, que si alguna de nosotros somos llamadas a ser parte de cualquier gobierno, nuestra decisión ha sido, o todas o ninguna, no a participar, sino a estar presente para presentar nuestras propuestas. Porque tenemos nuestras propuestas, porque tenemos una agenda para cada caso y para cada segmento de la economía, en cada caso para lo social, para lo político, para lo económico, para todo lo que el país está viviendo, para la erradicación de la violencia. Nos hemos basado en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque la Organización de Naciones Unidas descubre que hay muchas cosas en las que deben los países trabajar. Para nosotros la erradicación de la pobreza es inminente. Correcto, vamos terminando. Justamente, o sea, ustedes no necesariamente quieren estar dentro del gobierno, pero sí pueden ser críticas propositivas, ¿verdad? Exactamente. Alimentadoras de ideas y una vigilancia permanente. Vamos concluyendo y quiero terminar con Sofía. Sofía, ¿qué piensa de lo que ha dicho el ministro Farfán? No voy a sacar la lista de los vacunados, no voy a dar los contratos, no voy a dar el plan. Bueno, en pocas palabras, ¿qué piensas? Una vergüenza, pensamos que es una vergüenza, pensamos que un gobierno tiene que ser totalmente transparente con su ciudadano, sobre todo en una crisis pandémica como la que estamos viviendo, y sobre todo también con lo que ha pasado con el anterior ministro, ¿no? Que deja mucho en tela de duda todo el proceso de vacunación. Nosotros el día de ayer también hemos hecho un llamado a que se transparente la lista de los vacunados, y no solo esto, sino que se explique a los ciudadanos cómo va a ser el proceso de vacunación, cómo se va a transparentar el listado, y sobre todo, cómo se va a priorizar a los profesionales de la salud activos, cómo se va a priorizar hacia los adultos mayores y hacia los grupos vulnerables, ¿no? Nosotros no hemos pedido, hemos exigido que se pueda transparentar esta lista de vacunación y sobre todo que se comunique a la ciudadanía cómo será el proceso. Y que se comunique con cuántos ministros quedará el presidente hasta el 24 de mayo, ¿no? Parece que solo. Están abandonando.
Sí, es una vergüenza, pero para eso estamos aquí como ciudadanas, ¿no? Para seguir proponiendo, velando, vigilando por los ciudadanos. Hacemos un llamado a que otros actores políticos hagan lo mismo, como ejemplo, dejar a un lado las banderas políticas, los colores, las ideologías, y que se unan para proponer y construir. Yo siempre he hablado que la construcción colectiva siempre será mucho más positiva que la individual. Correcto, y decirles a los señores candidatos, quien quiera que sean los finalistas, porque eso no está definido, que por favor haga planes de gobierno, y no solamente ideas sueltas para ganar votos. Y listo. No, Así planes de es. gobierno. Muchas gracias, señoras, Gracias. por haber participado en este diálogo, a Sofía Marino y también a Alexandra Peralta. Muchos éxitos Muchas en su gracias, Fernando. quinto Gracias. Chao, político. Sofi. Nos vemos más Ya nos tarde. vemos en un ratito. Chao. Hasta luego, mucho Chao. gusto. Buenas Un noches, gusto, señoras un y señores. abrazo. Este ha sido Pensamiento Crítico de este miércoles 10 de marzo del 2021. Hasta la próxima. Es decir, hasta el viernes. Somos Gafa TV Online desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.